a un nuevo capítulo aquí al primer bloque de Conociendo a tu candidato en campaña, donde a través de TVNet y en alianza con la agencia de comunicaciones Clamor, queremos conocer las distintas propuestas de los candidatos, ¿cierto? Que nos van a representar el próximo 21 de noviembre, donde van a ser elegidos, ¿cierto? En las elecciones del próximo 21 de noviembre, tanto presidenciales, senadores, diputados y candidatos a consejeros regionales. Vamos a presentar a nuestra invitada que está aquí en los estudios. Ella ya es parte de la casa, es muy conocida. Me refiero a Pamela Soledad Bertín Hernández. Ella es de profesión médico veterinaria. Ella fue ex seremi de agricultura, ¿cierto? Hoy actualmente directora de la Cámara de Comercio de Osorno y, lo decíamos, candidata a senadora por la hermosa región de Los Lagos. ¿Cómo estás, Pamela? Delgada te veo ahí, tanta campaña. Te vamos a acompañar ahí algunas para bajar unos chinitos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me siento como en casa aquí en INET TV. La verdad es que hemos estado muchas veces como seremi, como Cámara de Comercio y ahora como candidata, así que estamos contentos nuevamente para poder comentar, cierto, lo que ha sido esta campaña y lo que se viene en estos últimos días. ¡Qué bien, Pamela! ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo ha estado ese recorrido? Te noto más delgada, por lo demás. Sí, vamos a acompañarte en la recta final para bajar algunos kilitos. ¿Cómo ha sido, digamos, este recorrido por las 30 comunas de la región de Los Lagos? No es menor ser candidata a senadora porque abarcas toda la región. Así es, mira, Claudia, la verdad es que me ha llevado una grata sorpresa. Yo creo que cuando uno siembra bien, cosecha bien. Eso. ¿Ya? Y la verdad es que en todas partes, por lo menos, la gente se acuerda de mí. Mm. Se acuerda de la gestión, se acuerda del trabajo. Como cuando fuiste seremi. Cuando fui seremi agricultura, y se acuerdan de ese trabajo, ese contacto, esa empatía, el hacer, cierto, las cosas de forma ligada al territorio, con las personas, escuchando, cierto. Me tocó mucho ahí en Palena, me llamó mucho la atención que la gente se acordaba mucho de mí, pero también, Claudia, debo decir algo. Mucha gente me dijo, los parlamentarios de esta zona vinieron hace muchos años, más de 6, 7 años, a pedir un voto, y ahora volvieron esta semana, recién. Nos sentimos votados, nos sentimos alejados. Y fíjate que en Chiloé, claro, yo no iba hace más de tres... Claro, cuando fuiste seremi. Más de tres años, efectivamente. Y bueno, y los caminos siguen igual. Yo casi me di vuelta de nuevo en los mismos lugares donde casi me di vuelta hace 3 años. Entonces tú te das cuenta que hay cosas que no han cambiado. Hay cosas que se mantienen igual. Los mismos diálogos que yo tenía en la seremi, ¿cierto? Que no eran relacionados al agro, sino que relacionados con otras cosas, con políticas públicas, ¿cierto? Salud, educación, el tema de las mujeres. Se mantiene tal cual. Entonces tú dices, chuta, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Por qué? Y bueno, y la verdad es que la recepción, la verdad es que hemos tenido tanto apoyo en las diferentes comunas, ¿cierto? En el sector rural y también en el sector urbano, ¿ya? Como trabajé en la Cámara de Comercio, la verdad es que todo el tema de las pymes también trascendió todo lo que era la provincia de Osorno, ¿no? Así que estuvimos ahí conversando con mucha gente, ¿cierto? En todos los territorios. He visto harto en terreno. Y es por lo mismo que ustedes ahí en sus casas, quienes nos están viendo aquí en Conociendo a tu candidato, quiero invitarlos a ver un video que refleja en poco más de un minuto, ¿cierto? Que refleja todo el trabajo que ha realizado Pamela Bertín, candidata a senadora por la región de Los Lagos, en las distintas comunas, en las 30 comunas de la región. Así que vamos a ver ese video para que usted, en poco más de un minuto, se dé cuenta de todo el recorrido, de todo el apoyo y de todo el apoyo de la gente que ha tenido Pamela Bertín. ¡Corre el video! Pamela Bertín, contigo hasta el fin, por el sur al Senado. Pamela Bertín, senadora por el desarrollo. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres de mi región. Tenemos la oportunidad histórica de llevar nuestras ideas y necesidades al Senado con el sello de las mujeres del sur de Chile. Confía en mí, AH20. Lindo, ¿eh, Pamela? Ahí vemos cómo has hecho muchas actividades, has recorrido harto. Te hemos visto harto, pues se pudo ver en el video, se pudo ver el terreno que has realizado, el despliegue, que no es menor, en poco más de, ¿cuánto?, 2 meses de iniciar la campaña. Sí, fíjate que me emocionan ciertas imágenes, porque la verdad es que tú recepcionas todo este cariño
hacia las mujeres. Yo siento, Claudia, que ven en mí también una luz de esperanza. Sí. Y así lo veo. Y fíjate que nunca pensé sentir eso. ¿Eh? Una luz de esperanza para poder llevar, ¿cierto?, nuestras situaciones y nuestros problemas y nuestros dolores, ¿cierto?, al Parlamento. Desde una mujer. Y ahí quiero interrumpirte un poco, Pamela, porque de ser electa, digamos, como senadora, serías la primera mujer senadora de la región de Los Lagos, así como fuiste también la primera mujer seremi de agricultura, o sea, en un ambiente que, digamos, que no es tan, a ver, por así decirlo, que no es como de mujeres, más bien machista, digamos. Así que, no, así muy es. Bien por eso. Así es, la verdad es que, bueno, generalmente se ve, mira, muchas mujeres me preguntaban y me decían este tema quizás a lo mejor de sentirnos menos, me decían, pensamos que éramos solamente nosotras, ¿ya? Y yo les digo, bueno, la verdad es que esto pasa a todo nivel, ¿cierto? Las mujeres tenemos diferentes roles, diferentes cosas que tenemos que hacer, no solamente en el ámbito profesional, en el caso mío, sino que también como madres, como esposas, como hijas, ¿cierto? Sí. Llegamos a la casa y seguimos trabajando, nuestra cabeza sigue dando vuelta. Y necesitamos los espacios para que nosotros podamos tener cargos de liderazgo, ¿ya? No es menor, Claudia, que en el año 2021 recién, de los partidos tradicionales estoy hablando, existe la primera mujer candidata. Sí. ¿Ya? Y no ha sido exento de polémica, ¿cierto? Claramente, al parecer, parece que los que tienen más experiencia, los varones que llevan más años, ¿cierto? Son aquellos que lo pueden hacer mejor. Pero yo me pregunto, ¿por qué seguimos igual? ¿Por qué tenemos crisis, ¿cierto?, sociales, ¿cierto? Porque la gente no está bien, ¿ya? Y a mí, de verdad, lo que de alguna forma me agrada un poco también es poder llegar con las manos limpias, decir, bueno, yo no he estado ahí, denme la oportunidad de poder representarlos en el Parlamento, ¿cierto? Y un periodo, porque yo la verdad lo he dicho en muchas partes, yo no quisiera estar más, a menos de que sea presidenta, y también lo dije la otra vez, presidenta del Senado y después candidata a la presidenta de la presidencia de la República. Pero sí, pero efectivamente, creo que en estos cargos las personas se tienen que rotar. Tenemos que dar oportunidad a las nuevas generaciones, a las nuevas personas que tienen también nuevas ideas, que representan los territorios, ¿cierto? Y en este caso, las mujeres, claro, que nos hemos estado representando. Esto no es un tema entre hombres y mujeres, una pelea. No, para nada. Que también lo vean, pero tú lo entiendes igual. Sí. Yo sé que todas las mujeres que nos están viendo lo entienden, porque tiene que ver un tema ahí con las sensibilidades que nosotros tenemos distintas de poder plantear y mirar las cosas. Y de ponerse, yo creo que en el lugar del otro, también en los zapatos del otro. Las mujeres tenemos esa mayor sensibilidad, es verdad, hay que reconocer. Exactamente, pues yo lo decía hace mucho tiempo también, cuando yo estaba en la Seremi, implementamos ciertas mesitas con juegos, con lápices para los niños, y muchos me preguntaban, ¿y por qué Seremi? ¿Por qué lo está haciendo? Porque yo sé lo que significa estar con un bebé de 2-3 años, ¿cierto? Hacer un trámite en un banco, hacer un trámite en el ISAPRE, en FONASA, en donde sea, ¿cierto? Y el niño de naturaleza es inquieto. Entonces, nadie más que nosotros sabemos, ¿cierto? Claro. Lo que eso significa. Esa sensibilidad de poder pensar en que los créditos de INDAP, en los créditos que tienen las mujeres hoy día, ¿cierto? Los bancos hoy día no te esperan, ¿cierto?, a que tú tengas la guagua, por ejemplo. Claro. Y las mujeres que viven solas y tienen alguna dificultad, ¿cierto?, de enfermedad crónica o por maternidad o por cualquier causa, ¿cierto? No se pueden parar, no pueden salir, ¿cierto? Y los créditos siguen avanzando y nadie te ayuda, ¿ya? Claro. Entonces, los cuidadores de enfermos, también hablamos un poquito de eso también, cómo podemos apoyar especialmente el 80, el 90% de las personas que cuidan enfermos, niños, ¿cierto? Padres, adultos mayores, son mujeres que tienen que dejar el trabajo para poder quedarse, ¿cierto?, de una forma desinteresada, porque son familiares, lo hacen con amor, ¿cierto?, pero sin remuneración. Ya hoy día existe una pensión básica que es cercana a los 29.000 pesos. ¿Ya? ¿Cómo vives con eso? Y esa es una realidad que está invisibilizada, ¿cierto? Que nosotros seguimos hablando de otros temas y parece que ese tipo de cosas son las que a las personas no les interesan. O sea, prefieren estar, por ejemplo, en el Congreso, y lo he dicho en varias ocasiones, estar que el fondo, digamos, de la acusación constitucional, ahí yo no me meto, el presidente tendrá que dar la cara, pero pueden estar hablando 22 horas seguidas, ¿cierto?, en una acusación constitucional y no discutir, por ejemplo, 22 horas una ley de pensiones. O sea, aquí tú lo has dicho. Claro, aquí el tema del presidente, ahí él tendrá que rendir cuenta, que yo no me meto, si cometió un error, bueno, ahí
tendrá que pagar, pero es el hecho del Congreso, o sea, de verdad. Yo te creo, si el resto de las cosas, si el resto de las cosas se hubieran hecho bien durante todos estos años, pero hoy día parece que es una sorpresa que los proyectos de ley se pueden hacer en menos de 12 años. Claro. ¿Ya? Como hay muchos que están durmiendo en el Parlamento. Entonces, claro, hoy día todo el mundo llega con soluciones, ¿cierto? Hay parlamentarios que llevan muchos años, otros que se pasan de un lado para otro, ¿cierto? Sí. Y vamos a seguir 8 años más o 16 años más. Aprueban una ley de no a la reelección, claro. Y después se presentan a otra cosa, no sé, es insólito. Hoy día hay otra cosa que te quiero decir también. A mí me encantaría poder legislar, ¿cierto? En este tema de que los parlamentarios que van a la reelección, ¿cierto? Independientes de diputados o senadores, salgan de sus trabajos sin dieta parlamentaria, porque hoy día los que somos nuevos, los que somos jóvenes, ¿cierto? Partimos de cero. Claro, tienen que buscar recursos. Tenemos que buscar recursos, efectivamente, y todos parten con 50, 40, 60 millones, ¿cierto? Para hacer campaña. Y además con la exposición pública en televisión, ¿cierto? Siguen estando porque son autoridad. Entonces, me parece que también es una competencia desigual, ¿cierto? No solo para mí, sino que para todos los candidatos que son jóvenes, que son nuevos, que quieren empezar esta carrera, ¿cierto? Representando a la comunidad. Y ya parten mal, pues. Ya partimos mal. Así es. Y eso hace que entregues más bolsitas, entregues más regalos, ¿cierto? Pongas más lecheros en las calles, etcétera, y te hagas más conocido a diferencia o en desmedro de los otros candidatos que no tienen ese presupuesto. Pero sabes que la gente ya se está dando cuenta, la gente se está informando, te lo digo yo como comunicadora social, digamos, la gente prefiere votar por personas que realmente tengan contenido, porque recién hablábamos de la renovación de la política. Hay una renovación, efectivamente, es muy bueno renovar la política, pero hay renovación de la política con contenido y renovación de la política sin contenido. O sea, quedó en evidencia en la convención constitucional, ¿cierto?, donde muchos se presentaron, o sea, a ver, no quiero ser irrespetuosa ni nada, pero hay constituyentes que nos están representando que no tienen idea de lo que van a redactar. O sea, por ejemplo, no sé, y en el Congreso, o sea, yo no quiero un Florcita Motúa, no quiero una tía Pikachu. Entonces, estamos hablando de renovación con contenido, que en este caso tú tienes una trayectoria no solo política, sino que también social. Entonces, ahí me gustaría preguntarte cómo has visto tú la participación de las mujeres precisamente en política hoy día. Si bien se ha avanzado, pero falta, creo yo, falta mucho, ¿no? Sí, Claudia, mira, lo que dices tú es muy cierto. Yo cada vez que voy a terreno, voy a las casas, ¿cierto? Conozco personas, todos me dicen, la verdad es que nosotros hoy día vamos a votar por las personas. No votamos por los partidos políticos y eso es algo que, bueno, claro, que la verdad es que yo creo que todos estamos en la misma línea, ¿ya? Y yo sigo indicando que yo estoy en el Partido de la Democracia Cristiana desde los 14 años, porque yo entré con convicción en aquel entonces. Yo entré porque en ese tiempo se hacía vía partidaria. Trabajábamos con las comunidades, íbamos a los campamentos de verano, hacíamos trabajos sociales, nos indicaban lo que significaba estar en un partido, ¿cierto? Y cuál era más o menos nuestro accionar. Hoy día los jóvenes ingresan a los partidos, todos, ¿eh? La gran mayoría para hacer campañas políticas, solamente para eso. Entonces, siento que esa valoración que había antes, hoy día no existe. Hoy día sería muy fácil decir que yo me voy como independiente porque quizás agarro más votos. Y por ahí creo que es importante decir que el fin no justifica los medios, ¿ya? Una campaña política ciertamente se tiene que ganar, ¿cierto? Con transparencia, con valores, ¿cierto? Y no pasando a llevar al resto, ¿ya? Yo creo que eso es lo que más se destaca en mí. Y yo siempre lo he dicho. Y cuando tú hablas de un tema de que soy conocida, que de alguna forma la gente ha visto mi trabajo, es lo que a mí me llena de orgullo. La verdad es que me llena de orgullo porque lo que yo he hecho en los 20 años que trabajé en INDAP, en la región de los lagos, en la región de los ríos, antes, ¿cierto?, lecherías de la zona, trabajé muchas lecherías de la zona grande, lecherías pequeñas, lecherías. Posteriormente, ¿cierto?, la Seremi Agricultura, en las 30 comunas, ¿cierto?, donde no paraba ningún día, salía a las 6 de la mañana, volvía, ¿cierto?, a las 11, a las 12 de la noche, todos los días, porque podía haber sido una Seremi que salía a las 5 y media, 6 y volvía a mi casa, no, como lo vi con muchos también, lo debo decir. Y después ahora en la Cámara de Comercio y con las pymes, ¿cierto?, no estoy de alguna forma reforzando también o indicándole a la comunidad, esta señora ha hecho tantas cosas. No, pero yo creo que sí, efectivamente necesitamos gente que esté preparada, que tenga además esta vocación de servicio público. Porque cuando vemos, ¿cierto?, que hay gente
que no existe esta vocación o esta empatía o esta mirada real con la comunidad, es cuando yo digo, pucha, entonces, ¿para qué? Cuando me preguntan unicameral, ¿cierto? O bicameral, ahí tú piensas, claro, pues, entonces de repente hay muchos parlamentarios que hacen poca pega. Sí, ese es el tema. Sí. Ese es el tema y bueno, pero ahora la misma ciudadanía a través de distintas plataformas digitales también los puede fiscalizar y eso también ha quedado en evidencia. Uh-huh. Y por lo mismo esperemos que este 21 de noviembre, además de ir a votar, cierto, la gente pueda votar por quien realmente lo represente. Pamela, ¿cómo ha sido el trabajo como candidata a senadora mujer en una región donde, si bien hemos avanzado, igual aún existe el machismo, ¿cierto? Y aún tenemos que trabajar mucho por eso. Y te lo digo yo también, que soy mujer y que también he sentido dentro de mi área, por supuesto, el machismo, que es complejo para nosotras las mujeres. ¿Cómo ha sido para ti, sobre todo como candidata a senadora, digamos, el tener que recorrer, digamos, las 30 comunas y además el tener que trabajar, digamos, en un partido donde también hay hombres y hombres que muchas veces son machistas? Sí, fíjate que ha sido quizás a lo mejor no mucha sorpresa, porque yo también me lo esperaba. El que ya una mujer recién en el año 2021 esté presente aquí ya indica algo. Claro. ¿Ya? ¿Por qué no estuvimos antes? ¿Por qué no se nos dio la oportunidad antes? ¿Ya? Eso claro. En primer lugar. Tú dices, ¿por qué? Porque permitimos siempre que sigan los mismos. Porque hay negocios entre medio, ¿ya? Porque se pagan las campañas políticas, incluso de no de entre partidos, ¿cierto? Yo quería hacer una campaña transparente, ¿ya? Y la verdad es que he sentido el apoyo de muchas mujeres y de muchos varones también, de muchos varones también, efectivamente de muchos varones. Muchas veces las mujeres que están en esto o que están en estas papeletas, digo, generalmente son para llenar cupos, son para llenar cupos de lista, ¿ya? Pero no son los candidatos principales, ¿ya? Y cuando yo sentí que a mí se me propuso, porque yo no me levanté un día y dije quiero ser senadora, a mí se me propuso ser candidata. Claro, yo puse varias condiciones porque yo soy madre, tengo una bebé de una pequeña de un año y medio, otra de 9 años, ¿cierto? Tuviste que hablarlo con tu esposo, con tu familia. Con mi esposo, también. Hubo un tema de costo, hay un tema de exposición también muy fuerte, que tú te expones a que la gente hable y diga lo que quiera, ¿cierto? De mí, de mi familia, de mi padre también, que es un político conocido. Claro. Entonces, el exalcalde Jaime Bertina, estamos de salud. Hay un tema económico también, ¿cierto? Claro. De apoyos económicos que se comprometen desde un principio. Entonces, todas esas cosas yo las puse en una balanza y dije, ya, vamos, porque si no soy yo, van a ser los mismos que van a salir, ¿cierto? Y vamos a seguir 8 años, después 16 años, porque los que ya salen una vez vuelven a repostularse, porque hay un séquito de gente que mantiene esa estabilidad para un cierto sector, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día efectivamente tú ves que muchas de esas cosas no se cumplieron, ¿ya? Muchos de los apoyos no se cumplieron, ¿ya? El apoyo económico no se cumplió, ¿cierto? Muy por debajo, a diferencia de muchos candidatos varones a nivel nacional. Claro. A nivel nacional. Bueno, que eso igual queda transparentado hoy día. ¿Cómo ha sido el apoyo en ese sentido, Pamela, de tu partido? Te lo pregunto derechamente, ¿cierto? Porque se supone que tú eres la senadora de la DC, donde van varios candidatos a diputados, diputadas, varios candidatos también a consejeros regionales. ¿Cómo ha sido el apoyo? Y te lo pregunto directamente porque hemos visto también a la candidata a diputada DC, ¿cierto?, apoyando a otro candidato senador de otro partido, que es el del Partido Socialista, que es Fidel Espinosa. Bueno, la verdad es que cuando uno habla de la mala política, de las malas prácticas de la política, siento que no salimos de eso. El Partido Demócrata Cristiano en esta región tiene un candidato senador y se llama Pamela Bertín, ¿ya? Y no es otro, ¿ya? Nosotros podemos congeniar, podemos hablar, podemos sacarnos una foto, ¿cierto? Efectivamente, porque vamos en un mismo conglomerado para nuestra candidata presidencial, pero eso no significa que tú dejes de lado a tus candidatos de tu conglomerado, que es quien además te apoya, ¿cierto? Quien además te pone las lucas para poder estar ahí, ¿ya? Si no te cambias de partido. Claro, aquí la idea es trabajar unido. Si no te cambias de partido, efectivamente. Entonces, sí, ha sido un poco triste, debo decir, porque entre mujeres yo creo, ¿cierto?, que hay una solidaridad mayor, ¿cierto? Quizás a lo mejor hay otras cosas que se valoran más en la candidata, no lo sé, ¿cierto? Pero claro, es triste cuando uno llega a terreno, ¿cierto?, a diferentes localidades y me indican
pero si aquí vino el senador con otra candidata, una candidata que es de su sector. Entonces, bueno, yo no digo nada, la verdad es que yo creo que la gente juzgará por los actos de cada uno. Yo continúo, Claudia, continúo adelante porque creo que esta es una lucha que tenemos que llevar nosotras, insisto en el tema de las mujeres, y un tema de transparencia y de poder sacar de estas malas prácticas a nuestra región. Creo que es tan necesario que la región de Los Lagos evite tener este tipo de malas prácticas políticas, ¿cierto? Que hacen de alguna forma que la gente se confunda, que la gente después diga, pero ¿por qué volvieron a salir los mismos? Bueno, porque nosotros también estamos dando el paso para que eso pase. Ya. Y cuando yo hablo de la democracia cristiana, me siento orgullosa de mi partido. Tú estás de los 14 años. De los 14 años, claro. Me siento orgullosa de mi partido. Pero este tipo de cosas son las que a mí de repente digo, chuta, claro, por eso mucha gente se va del partido, pues. Porque pasan este tipo de cosas que son convenientes para candidaturas personales. Y eso es lo que la ciudadanía, yo creo que es lo que va a juzgar de alguna forma. No quiere. Pamela, sí. y bueno, esto es ya del partido. ¿Cómo ha sido también el apoyo de las autoridades que, por ejemplo, el alcalde Meterio Carrillo, lo digo con su nombre, él es DC, el alcalde de San Juan de la Costa, él también es DC, algunos concejales también que están en la comuna de Osorno, que son DC también, no sé, Cores también, como, no sé, ahora lo recuerdo, José Luis Muñoz, por ejemplo, DC. ¿Cómo ha sido el apoyo de aquellos? Mira, yo te voy a contar desde un principio. La verdad es que yo tuve que, como tengo que llegar hasta Palena, yo tuve que llegar a todas las mesas comunales del partido, en todas las comunas o todas las provincias, ¿ya? Efectivamente, uno de repente ve algunos quiebres, ¿cierto? No conmigo, sino que con el partido en general. Y la verdad es que las fuimos armando paso a paso, ¿ya? Y eso también me llena de orgullo porque de alguna forma los candidatos también tienen esa labor, que es armar, conglomerar, hacer fraternidad con la gente. Yo todas las actividades que he hecho, Claudia, todas las actividades que he hecho, por lo menos que son públicas, he invitado a todos los candidatos, a los candidatos a diputados de mi sector, tanto de este distrito como al distrito 26. Los candidatos a Core también de acá también, a todos y los de allá también. Entonces yo he sido, y no porque lo quiero hacer ahora, siempre he sido así. Ya la gente que me conoce sabe que yo soy abierta, que yo soy generosa en ese tipo de cosas, ¿cierto? Aunque la actividad sea mía, la pague yo, me da lo mismo. La idea es que estemos todos, que todos nos mostremos, que tengamos esa oportunidad. Eso la verdad es que no lo he sentido con todos, ¿ya? Con algunos sí, con todos no. Sí lo he sentido con la gente de base, los militantes de base a nivel regional. Muchos camaradas, ¿cierto? Me han ayudado muchísimo en terreno y salen y me llaman y me piden propaganda, ¿cierto? Y voluntariamente, que eso es lo que más vale. Y eso de verdad me llena de orgullo porque hasta de Palena me llaman. Y gente que es del partido y personas comunes y corrientes, ¿ya? ¿Qué pasa con las autoridades? Digo yo, ¿qué pasa con las autoridades una vez que son electas? ¿Qué pasa? ¿Ya? No sé qué pasa por la cabeza, porque muchas veces las autoridades dicen efectivamente, no, si yo estoy con la candidata senadora Pamela Martín, pero resulta que hay actividades después que son masivas y está solamente invitado el candidato, cierto, parlamentario, algunos alcaldes que no me han llamado, cierto, especial DC que no me han llamado, cierto, para trabajar. Entonces tú dices, bueno, a la fuerza no hay cariño. Claro. Y la verdad es que, bueno, yo trabajo con la gente que quiere un proyecto distinto, que quiere quizás a lo mejor cambiar estas malas prácticas en la política. Pamela, hablemos un poco de tus propuestas. Te vimos en el video, en el jingle, así mucho. Te he escuchado mucho nombrar mujeres, ¿cierto? Adultos mayores, pero antes de eso quiero invitarlos a ustedes a ver una actividad que tuvo Pamela Bertín con adultos mayores, donde ahí la vamos a poder ver cómo hizo esta actividad y cómo la apoyaron también estos adultos mayores que también necesitan mucha ayuda, mucho apoyo por lo demás. Vamos a ver este video. Pamela Bertín. Nos encontramos el día de hoy terminando una actividad bastante potente en relación con nuestros adultos mayores. Han participado hoy día adultos mayores de toda la provincia, San Pablo, Osorno, Puerto Octay, Río Negro, ¿cierto?, entre otras. Y la verdad es que me siento bastante contenta porque la convocatoria fue bastante buena y eso quiere decir que los adultos mayores, como siempre nosotros hemos pensado, están ahí al pie del cañón, ¿cierto?, en las elecciones. Ellos son los primeros que llegan, ¿cierto?, a votar, así lo han demostrado históricamente en nuestra región y en nuestro país.
y por tanto quiere decir que ellos escuchan a los candidatos y que estén aquí, quiere decir también que quieren un cambio, que quieren ver un cambio en el Parlamento, en esta región, y yo hoy día les he ofrecido, ¿cierto?, el poder tener la primera senadora mujer en la región de Los Lagos. Quiero decir que estoy contenta nuevamente porque los adultos mayores hoy día me han dado el respaldo para poder hacer de esta región una región distinta, sin corrupción, con transparencia, con equidad y con gobernabilidad. Pamela Bertín, la primera senadora mujer para la región de Los Lagos. Hermosa actividad fue la que realizaste con los adultos mayores, Pamela. Ahí me gustaría preguntarte, ahí vamos a hablar de propuesta. ¿Cuál es tu propuesta y qué crees tú que le falta, en este caso, a la clase política para apoyar a nuestros adultos mayores que de verdad están muy abandonados? Mira, yo les dije a los adultos mayores ese día algo que es muy cierto. En China, los adultos mayores los tienen acá arriba, sí, porque ellos son la experiencia. Son, cierto, quienes tienen las vivencias, ¿cierto? Y eso en China se valora muchísimo. Ellos son parte de todas las decisiones que toma el gobierno y el Estado de ese país, ¿cierto? Para las decisiones más importantes, porque ellos tienen la experiencia, la visión, ¿cierto?, de la vida, de cómo hacer las cosas. Hoy día los adultos mayores en Chile no están en una mesa de trabajo para tomar decisiones políticas, digamos, ¿ya? Ni en las provincias, ni en las regiones, ¿cierto? Menos a nivel nacional. Yo siento que, mira, hay tantas cosas que se pueden hacer, Claudia, pero tampoco tenemos la varita mágica. Si yo el día de mañana, si Dios quiere, estoy en el Parlamento, tampoco voy a poder llegar y hacer todo. Yo entiendo que hay cosas que no se pueden trabajar, que no se pueden hacer tan rápido, pero sí hay cosas que se pueden pelear, ¿cierto? Hay cosas que se pueden trabajar, se pueden diferenciar. Primero, hoy día necesitamos, ¿cierto?, que el ministerio, que haya una subsecretaría del adulto mayor, ¿ya? Lo mismo hablo en el tema del turismo. Claro. Efectivamente, en el adulto mayor hoy día no existen políticas, ¿cierto?, que estén enfocadas con un fomento productivo, ¿cierto?, con un tema económico de que la gente se distraiga, ¿cierto?, que pueda salir, que tenga temas, ¿cierto?, de conectividad, y, claro, de temas psicológicos que tampoco existen. Disculpa que te interrumpa, claro, adulto mayor de 60 años, ¿cierto?, pero tiene toda la vitalidad, hay adultos mayores que pueden seguir trabajando, pueden, o sea, y si más encima le da el Estado las herramientas, pueden durar mucho y pueden aprovechar, digamos, esa energía que aún les queda. Yo conozco todo esto. ¿Sabes lo que me da rabia, Claudia? Y lo digo de verdad, me da mucha rabia, porque para la época de elecciones todo el mundo se acerca a los adultos mayores, porque son los que votan, ¿cierto? Siempre se levantan, votan, ¿cierto? Se ponen la mejor tenida. Y eso lo hemos visto históricamente, ¿ya? Pero todos los candidatos se acercan esa semana. En campaña, y después no pasa nada, ¿ya? Y después no pasa nada. Yo estuve toda la vida ligada al Club de Adultos Mayores San Francisco, porque mi abuela estuvo ahí, mi madre estuvo ahí, yo llegaba al colegio, me iba a tomar once, bailamos, y todo ese tema, toda la vida. Entonces, claro que uno hay eficiencia, y cuando uno ve a la gente, los adultos mayores en esas once, ¿cierto?, que comparten 3-4 horas, tú te das cuenta que ellos se escapan del mundo para estar en ese lugar 3 horas y después vuelven a su realidad, con pensiones miserables, sin apoyo psicológico, sin salud, ¿cierto? Mi suegra estuvo hace 2 días en el hospital, Claudia, la trajeron de Río Negro. Estuvo 4 horas esperando que la atendieran. Imagínate, y 4 ahora con un dolor que no soportaba. ¿Y sabes lo que le dijo una de las enfermeras? Porque ella, como no se podía mover por la pierna, ¿ya?, tenía un dolor de la pierna que todavía no se sabe lo que es, todavía está ahí. Le dejaban la bandeja encima en el hospital. El hospital base de Osorno. Le dejaban la bandeja ahí encima con comida y ella no se podía mover porque al moverse le producía mucho dolor. Entonces no podía comer. Como no comió, en 3 días. Los antibióticos le hicieron efecto y ahora está con una tremenda colitis. ¿Y sabes lo que le dice la enfermera? La enfermera le dice, nosotros no le podemos dar la comida, se la tenemos que dejar aquí. Ahora, si usted tiene un pituto en el hospital, puede pedirle al médico que venga un familiar a darle la comida. Sí, porque no están permitiendo por el tema del COVID. Bueno, ahora que retrocedimos más encima fase 3. Pero tú te preguntas, ¿cómo puede pasar eso en este país? Claro. A estas alturas del partido, digamos. Claro. Entonces, hay tantas cosas que están ahí, ¿cierto? Visité algunos sectores, visité tanto, Claudia, tanto, los dializados de acá son, ¿no es cierto? Que comen en condiciones inhumanas cuando salen de la diálisis, porque están en una diálisis en un hospital privado.
no tienen comedor, comen afuera, a veces no tienen asiento, comen parado, ¿cierto? Si bien hay una ayuda estatal de traslado, ¿cierto? Pero ellos pasan casi 4 días de la semana acá, todo el día dializándose. Entonces, hay una realidad que quizás a lo mejor no se visualiza. Estuve en La Poza en Pichil, estuve en Pichil, ¿cierto? Y ellos me indican, llevamos años con caminos, ¿cierto? Que pasa, que nos están asfaltados. Y los adultos mayores no pueden salir porque no sienten, ya no respiran, y cada vez que se suenan, ¿cierto?, las narices, es pura tierra, y eso el polvo produce verano enfermedades y el barro de invierno. Crónicas. ¿Por qué nadie ha hecho un muestreo, ¿cierto?, de secreciones para demostrarle a la autoridad efectivamente que necesitamos un camino ahí, necesitamos asfaltar, efectivamente? Ese tipo de cosas son las que uno dice, ¿por qué no suceden? ¿Van a suceder ahora por arte de magia? ¿Ya? Porque recién la gente y los parlamentarios están llegando a esa localidad. Ahora que están en campaña, claro. ¿Cómo hacemos el nexo con las autoridades políticas locales, ¿cierto? Los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, el gobernador regional, que hoy día es Patricio Vallespín, que tenemos, ¿cierto?, un tema de descentralización también importante. Pero para eso también necesitamos apoyos parlamentarios. Claro. ¿Ya? Si no tenemos, todos saben que si no tenemos apoyos parlamentarios, es muy difícil que ciertos temas bajen a la ciudadanía. Si bien los parlamentarios tienen que hacer proyectos de ley, ¿cierto? Esa es su pega, pero también, ¿cierto?, hay un tema de poder ahí apoyar al Ejecutivo y las diferentes políticas públicas que se bajan a los territorios desde las comunidades. Entonces, eso siento que falta, siento, y no solamente lo siento en Los Hornos, lo siento en Ñanquihue, lo siento en Chiloé y lo siento en Palermo. Pamela, me dice que ya estamos en la hora, quiero dejar ahí tu cámara, ya quedan muy pocos días, ¿cierto?, para las elecciones, y hacer el llamado a que la gente primero vaya a votar, y por supuesto que vaya a votar por ti también. A ver, sí, la verdad es que yo, el llamar a votar por mí, la verdad es que no me gusta mucho. Yo siento que esto tiene que ver con lo que dije anteriormente, con lo que uno ha sembrado, ¿ya? Yo estoy cosechando lo que hoy día he sembrado. Y la gente ha visto mi trabajo durante todos estos años. Y yo lo único que quiero transmitir hoy día es decir que toda esa cosecha o esa siembra que hice en aquel entonces, ¿cierto?, que no fui parlamentaria cuando estaba en la Seremi porque me lo pidieron en aquel entonces y no lo quise hacer porque no quise que nadie dijera que yo andaba en terreno con la gente para ganarme un voto, ¿ya? Por eso no lo fui en aquel entonces, porque me lo pidieron desde el partido. Y mucha gente, no desde el partido, perdón, me lo pidieron personas, que yo fuera candidata a diputada y que me saliera de la Seremi. Y yo no quise, por esa razón, porque no quise que la gente dijera, andaba aquí, hizo esto para agarrar un voto. Yo a solo costa del Estado, digamos. A costa del Estado, exactamente. A costa del Estado, porque los funcionarios públicos, cuando además están trabajando, ¿cierto?, muestran, ¿cierto?, esa vitrina para poder ganarse un voto. La verdad es que hoy día yo quiero transmitirle un poco a la comunidad que queremos un cambio, pero no este cambio de esta frase típica, sino que queremos cambiar la mala política, ¿cierto? Queremos sacar la corrupción que hoy día sí existe en esta región. Ya estuve en una población la semana pasada, ¿cierto?, acá en Osornos, donde una señora adulto mayor me decía, yo duermo al lado de donde se trafica droga todos los días y no podemos dormir con mi marido que tiene más de 80 años y los balazos son todos los... Y eso pasa en Osornos, señores, sí, pasa en Osornos, sí. ¿Ya? ¿Y por qué nadie lo ha visualizado? ¿Ya? Esa es mi duda, y yo los invito a que podamos de alguna forma cambiar este paradigma, cambiar aquí las cosas que han pasado por tantos años, por 10, 18, 19 años, ¿cierto?, se tengan que mantener igual. Tenemos que algún día cambiar. Y hoy día yo estoy a disposición de ustedes. Me puse a disposición independiente de todo lo que significa ser mamá, ser mujer, ¿cierto?, la exposición pública, para que podamos tener por fin una opción distinta y poder cambiar lo que hoy día existe. ¿Ya? Con cosas nuevas, con miradas distintas, ¿cierto? Con una mirada transversal, porque yo he trabajado siempre con todos, izquierda, derecha, ¿cierto?, de centro, y eso es lo que me ha caracterizado siempre, a pesar que a mucha gente nunca le ha gustado, ¿ya? Pero quiero invitarlos a hacer este cambio con una mujer que también tiene la sensibilidad y la mirada distinta, que ponga, ¿cierto?, sin miedo los temas en el Parlamento, sin miedo a que alguien tenga ahí algo relacionado con alguna empresa, ¿cierto? Y que ustedes me puedan presionar desde Osorno, porque queremos poner la oficina parlamentaria aquí,
en Osorno, para que ustedes puedan tocar la puerta y decir, senadora, acompáñenos, vamos al Parlamento, vamos donde el ministro, porque necesitamos trabajar con los caminos, trabajar con la salud. Esa es la invitación. Los invito entonces el 21 de noviembre a que nos puedan apoyar para la primera candidata mujer al Senado en la región de Los Lagos. ¿Letra? ¿Número? HA20. Muchas gracias, Pamela. Con nosotros ahí la candidata senadora por la hermosa región de Los Lagos, Pamela Bertín Hernández, aquí en Conociendo a tu Candidato. Nosotros vamos a una pausa, luego tenemos otro interesante invitado.